No sé ni cómo tengo ganas de grabar vlog después de todo el fin de semana que nos hemos llevado. Que Macarena, mira, como mujer de pueblo. Porque es que ya no tenemos más ganas de ser blogger influencer ni mierda para nosotras. Porque estamos hasta aquí. Vamos de camino a la exposición de Disney que se llama El arte de contar historia, que está aquí en el Casa Foro. Y como estamos cansados de ser influencers y bloggers, venimos como dos jatetas de pueblo, sin hacernos fotos hoy ni nada. Who would have thought that Christmas could bring tears to my eyes? Don't get me wrong, still enjoy full times. We're gonna sing this song. Look at the snow, it's Christmas, and there's our mistletoe. Among all the gifts and all the Christmas cards, I think of you, don't forget. Bueno, que os vamos a contar un poquito lo que hemos visto. Ahí lo que hay es una exposición de láminas, de los dibujos y un poco contándote la historia, pues eso, de las historias. ¿Cómo se hacen los dibujitos de Disney? Vamos, está chulo porque hay como documentales, hay trozos de películas. En los documentales te cuentan cómo se hacen las películas antes, hombre, sí. Está bien. Sí que recomiendo que eso, si vais a venir con niños, no es para niños, no es para adultos. Ahora, lo que más nos ha gustado... Los bolsos de la tienda. Totalmente. Los bolsos de la tienda que habéis visto, lo mejor de la exposición, la verdad. Pero son muy caros. Buenos días por la mañana desde la oficina. Esta no es exactamente mi oficina, es una sala que me han dejado porque con tantos actos todo lo tenemos lleno. No me puedo creer que esté organizando otro acto, otra reunión. En fin, hoy tenemos reunión de área, del área de igualdad. Y bueno, aquí tengo preparada ya la sala. Y solo queda que venga la gente y yo me siente a redactar el acta. Sí, esta es una de las partes de mi trabajo que a veces me pedís y me preguntáis que exactamente dónde trabajo. Exactamente no es mi trabajo, estoy sustituyendo a una compañera que ha tenido un bebé y bueno, pronto se incorpora, pero bueno, que me toca organizarla. Vamos a la exposición de Harry Potter. Mira mi Macarena, otra vez estoy aquí. Acabamos de hacer shooting, así que ya veréis las fotos en mi blog y en el suyo. Que si no sabéis cuál es, pues los dejo en la cajita de información. ¿Cómo es esta de propias? ¿Cómo es? ¿Sabéis dónde vamos, no? Este paseíto por la Torre del Oro, mira. ¡Oh! Sevilla es una maravilla. Bueno, pues ya hemos salido de la exposición y la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Yo os lo aconsejo. Creo que está hasta febrero, ¿no? Hasta febrero, sí. Hasta febrero. Y el reportaje está muy chulo, por 6 euros que vale, pues si soy fan de Harry Potter y estés por aquí cerquita, pues yo lo aconsejo bastante. Pero Macarena y yo ya estamos planeando nuestro próximo viaje a Madrid porque no nos vamos a perder la posición que hay allí. Así que nada, ya os haremos un vídeo de eso también, por supuesto. O la una o la otra, ya iremos informando. Bueno, pues otro acto más. Otra aura más preparada, ¿verdad, Laura? Que
Ella es Laura, mi compañera de prensa, la da un poco de vergüenza. Que ella ya sabe que estoy grabando los vlogs más. Pues nada, aquí estamos, a empezar otra vez. Otras carpetas, otros bolis, otras botellas de agua, que no puedo ni creer. Así estoy con estas pintas, porque me acabo de poner la mascarilla, ya que tengo que arreglarme el pelo y todo eso. Y mañana, aquí tenéis la maleta, hago un viaje relámpago a Madrid. Así que nada, me voy a poner a ello. Estamos en Madrid. Es que ahora se ve mejor. Aguanta tu mareo. Para ti, el abuelo Emiliano y la abuela María. ¡Ay, qué bonita!